suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Buenos días. Estamos iniciando en el día de hoy un nuevo programa en Actualícese, que es la tertulia Colmenares Zuluaga. Es una denominación genérica que le hemos colocado a el tratamiento que vamos a hacer de temas relacionados con contabilidad y contaduría pública, pasado, presente y futuro. Lo hemos denominado tertulia como una forma liviana de hablar dos personas conocedoras del tema de la contabilidad y la contaduría para apoyar con ideas, con fundamentos muchas veces precisos o no totalmente precisos, pero que den ideas para los profesionales y para los estudiantes de las carreras de contaduría pública. Buenos días, doctor Luis Alonso. ¿Cómo está usted en su vida bien, profesional, señor, en este momento? Bien, señor, muchas gracias. Muy amable, doctor Zuluaga. Primero, pues, agradecerle a usted esa gentileza, la amabilidad que ha tenido de invitarme a que lo acompañe en esta tertulia que, pues, yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque en cuanto tiene que ver con la denominación, porque usted, bueno, su caballerosidad, su don de gente, siempre haciendo reconocimientos, seguramente que lo conducen a darle la denominación, pero yo también tengo que reconocer y lo admito, además de que eso para mí es motivo de orgullo, ser su amigo, tener sus consideraciones, me llevan precisamente a tener respeto de usted por el reconocimiento que el país le hace a través de pues, todos los aportes que le hace con el portal de Actualícese, a que en mi consideración esto es más bien la tertulia de Zuluaga y Colmenares, contrario bueno, a lo que usted plantea. Pero sí, con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, he pensado muchas cosas de lo que pudiéramos desarrollar aquí. Porque además, fíjese, doctor Zuluaga, que me parece que vamos a salir en un momento muy oportuno para el país. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Porque como sabe, hay un liderazgo importante por parte de los órganos de la profesión, sobre todo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que ha decidido promover una discusión civilizada para que pensemos respecto de las instituciones que gobiernan o dirigen tanto la contabilidad como nuestra profesión contable y busquemos la forma de llevarla o traerla, discúlpeme, a los tiempos de hoy. Y en eso estamos. Y bueno, está haciendo un trabajo arduo el Consejo. Luis Alonso, yo quisiera que iniciáramos diciendo quiénes son los que están de protagonistas en esta tertulia. Que de una vez le anticipo que podrá tener otras personas que intervengan, porque al fin y al cabo es una tertulia, una o dos personas más que invitemos en un momento determinado cuando nos pongamos de acuerdo. Entonces, veamos en la trayectoria del doctor Luis Alonso Colmenares Rodríguez. Entonces, el doctor Luis Alonso Colmenares es contador público de la Universidad Central con más de 25 años de ejercicio profesional, máster en Hacienda Pública y Administración Financiera del Instituto de Estudios Fiscales de España, magíster en Administración Pública de la SAP, especialista en Administración y Gerencia de los Sistemas de Calidad de la Universidad Santo Tomás /Incontec, especialista en Planificación y Presupuestación del Instituto de Estudios Fiscales de España, especialista en Gestión y Control del Gasto Público del Instituto de Estudios Fiscales de España, especialista en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Columbia University of New York en trámite de titulación,
especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas públicas de la SAP. Entonces, esta es una parte de esa formación académica que ha tenido el doctor Colmenares, que me parece de alto interés para quienes van a seguir el tema de la tertulia. Además, el doctor Colmenares se ha desempeñado como contador general de la Nación y subcontador general de la Nación, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría, presidente de la Junta Central de Contadores y asesor de entidades territoriales en temas relacionados con la hacienda pública, control público y contabilidad pública. De ahí la importancia que tiene el que en esta tertulia intervenga el doctor Colmenares por su alto nivel de práctica profesional y de actividades relacionadas con la profesión. Está ejerciendo la docencia o ejerce la docencia en temas relacionados con la gerencia pública, hacienda y finanzas públicas, revisoría fiscal y contabilidad pública en posgrados de la Universidad del Norte, Universidad de Manizales, Escuela Superior de Administración Pública, Universidad Central, Universidad Externado de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad del Sinú, Universidad Mariana, Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, Universidad Libre, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad del Valle, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Nariño, Universidad del Cauca, Universidad de los Andes, y también ha participado como docente del programa de Contaduría Pública en la Universidad Nacional de Colombia. Vemos en esta parte de docente que tenemos precisamente toda esa capacidad de comunicación para intervenir precisamente en esta tertulia. Entonces, y esa capacidad no solamente de comunicación, sino de transmisión de conocimientos que ha hecho en todo Colombia, según lo vemos por las universidades en que ha estado. En la Contaduría General de la Nación fue coordinador del proyecto del régimen de contabilidad pública y director del proyecto de armonización del Plan General de Contabilidad Pública a normas internacionales. Como presidente del Consejo Técnico de Contaduría Pública, ejerció el liderazgo y diseño del modelo del proceso de convergencia de estándares internacionales de información financiera y aseguramiento de la información. Es precisamente este uno de los puntos bien importantes de la capacidad del doctor Luis Alonso Colmenares, porque él nos va a tener que contar mucho. Porque cuando ejerció ese liderazgo que dio lugar a llegar a la ley 1314, debe haber mucha agua bajo el puente, de lo cual nos pueda contar de todas las dificultades, todas las situaciones que tuvo en este proceso de convergencia, que no pueden haber sido pocos. De manera que ahí tenemos una presentación básica. Y yo digo que básica porque deben ser mucho más los posibles temas en que nos pueda ayudar a acompañar el doctor Luis Alonso Colmenares. Amable, señor. Y discúlpeme, doctor Zuluaga, que además lo hago con mucho respeto y porque, pues usted sabe, las consideraciones que respecto a usted tengo, más que por cualquier formación o responsabilidad, por su calidad personal, a la que siempre he acudido y donde siempre he sido recibido, los gestos de generosidad que usted ha tenido conmigo, más en lo personal que en cualquier otra circunstancia. Y por eso, en ese mismo sentido, yo le quiero pedir el favor, con todo respeto, que me permita también, porque lo conozco, decir respecto de usted con quién estoy acompañado, el doctor José Hernando Zuluaga Marín. Así como ustedes lo ven, una tradición de la contabilidad y de la contaduría, que le ha hecho un gran aporte a este país a partir de todas las iniciativas que ha tenido, creador y fundador del portal actualícese.com, un gesto que lo convierte precisamente en la primera persona que pensó en llevar directamente a la comunidad contable todos estos temas de una manera sencilla, fácil y práctica. Ha trabajado de manera asidua por elevar el nivel profesional del contador público. Yo no sé
en qué momento la contaduría pública tendrá un acto de generosidad con el doctor Zuluaga, haciéndole el reconocimiento que se merece. Contador público y administrador de empresas con especializaciones en contraloría financiera, muchos cursos, diplomados con varias especializaciones, pues, en gestión de la calidad, diplomados en consultoría, consultor de muchas empresas, trabajó también como profesional independiente, lo ha hecho, pero sobre todo, y algo que yo también le reconozco al doctor Zuluaga, porque él se jacta mucho de eso, su condición de emprendedor en la profesión, algo bien importante, desarrollando empresas propias, como el Círculo de Estudios Financieros y Tributarios, la empresa Cobranzas Nacionales de Colombia, el Centro Virtual de Estudios Avanzados, en fin, editora Actualícese, el portal Actualícese, en sus diferentes formas de llegar a la comunidad contable, ha sido aliado de muchas empresas del sector privado para la implementación de las normas internacionales de información financiera para pymes, siendo coherente precisamente con esa condición de emprendedor que parece que fuera de su propia genética, desarrollando actividad como consultor contable y tributario, revisor fiscal, desde el día que la Junta Central de Contadores le entregó su tarjeta profesional. Yo creo que toda el sector, pues, de las pymes le reconoce precisamente por esa relación que siempre ha tenido con ellos, sobre todo en su condición de revisor fiscal. Además, vinculado por mucho tiempo a la docencia, el solo hecho de haber sido profesor por más de 23 años de la Universidad Javeriana de la sede de Cali, además director de la carrera de Contaduría Pública de esa misma universidad. Y bueno, una cantidad de ejecuciones que ha llevado a cabo en relación con organismos interinstitucionales, como es, por ejemplo, el hecho de haber pertenecido al Comité Interinstitucional del Valle del Cauca para la Creación de Empleo, miembro del Comité de Educación Continuada de la Universidad Javeriana de Cali, consultor del Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, representó precisamente en nuestro Tribunal Disciplinario a quien por naturaleza tenía que ser. El doctor Zuluaga no podía representar a nadie distinto que a los contadores públicos, como en efecto lo hizo entre los años 2009 y 2013, miembro del Comité de Vigilancia de la Cooperativa Coomeva en la Regional de Cali, ha sido dos veces delegado en la Asamblea General de Coomeva, miembro principal de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, asimismo miembro principal en varias ocasiones, pues, de dicha Cámara. Otras actividades que ha relacionado con la profesión, creativo de planes de conferencias y seminarios, porque tiene precisamente el doctor Zuluaga, y por eso está este portal tan reconocido, esa vocación docente que siempre también lo ha de alguna manera entusiasmado, conferencista, promotor de publicaciones, autor de diferentes textos, desarrollador de internet. Yo sí quisiera que tuviéramos la oportunidad muy pronto que la ciencia por fin pudiera descubrir el elixir de la eterna juventud, porque es que en la profesión lo necesitamos, doctor Zuluaga. Usted ha sido un baluarte, alguien, un líder de verdad con por naturaleza, porque es que usted no llama a nadie, todos lo buscamos, y eso no es fácil, eso no es sencillo. En usted sí que de verdad se aplica eso de que es mejor ser una gota de miel y no un barril de vinagre. Se lo digo con todo respeto, doctor Zuluaga, usted sabe cuánto lo aprecio. Bueno, entonces, después de esta presentación, debo comentar que de pronto ahí faltó en lo que sobre José Hernando Zuluaga habla el doctor Colmenares, es hemos dirigido desde el 25 de marzo, cuando empieza no la pandemia, sino que empieza el tiempo en que nos obligan a quedarnos en casa, desde el 25 de marzo y hasta el 31 de marzo, un programa en línea que se llama Charlas con Actualícese, coordinando y dirigiendo el programa que hasta la fecha ha grabado en la plataforma Zoom y transmitido en las redes de YouTube, Facebook y Twitter,
194 conferencias con el apoyo de 123 panelistas. Tengamos en cuenta que en este momento son cerca de... Diga. He estado varias veces por su invitación. Gracias. Bueno, entonces quería hacer hincapié en eso porque me parece que es uno de los desarrollos bien interesantes, pues hemos logrado que en forma gratuita eminentes conferencistas hayan intervenido, inclusive conferencistas internacionales, en temas que en forma, repito, gratuita, siguiendo una línea que hemos tenido siempre, que el conocimiento no es del individuo ni del hombre, el conocimiento es del mundo. Y aquellos que nos han apoyado con la transmisión de esos conocimientos, les estamos precisamente agradeciendo. Entonces veamos cómo vamos a iniciar el primer programa de hoy, lunes 14 de septiembre. Doctor Colmenares, por favor, si usted tiene algunas informaciones de cómo vamos a iniciar, ¿me las indica? Claro que sí. Mire, doctor Zuluaga, a mí me parece que es bien importante también que se conozca, por supuesto, cuál es la justificación que nos lleva a esto. Usted lo acaba de plantear. ¿De dónde surge esta idea? Surge precisamente de esa iniciativa que usted en principio tuvo desde marzo con las charlas de Actualícese. Entonces, de allí surgió como la oportunidad de poder llegar también de una forma tranquila, serena, sencilla, con ánimo positivo. Aquí no vamos a generar peleas, pendencias, descalificaciones con nadie. Este espacio no tiene ese propósito. Ahora bien, nosotros sí reconocemos, porque lo hemos conversado, que actualmente está muy disperso el conocimiento público del desarrollo sustancial y procedimental de la contabilidad como objeto del conocimiento y de la contaduría pública como práctica social. Y a mí me parece pues que eso hace necesario encauzar mecanismos de difusión, como es el hecho de precisamente concentrar a partir de este espacio la atención de la comunidad contable, aprovechando pues el reconocimiento general que tiene en el país el canal de los portales de Actualícese. Uno va desde Punta Gallinas hasta Leticia y de Oriente a Occidente. Se lo digo con conocimiento de causa, que cada vez que estoy ante mis estudiantes y les menciono el portal de Actualícese, todavía no ha habido uno siquiera, que me haya dicho que no sabe de qué se trata. Y eso es bien importante. Entonces yo creo que esta es la oportunidad en términos de espacio de poder lograr llegar a la comunidad contable, teniendo en cuenta pues que la reglamentación de la profesión está siendo objeto de revisión, como le comentaba, con ese liderazgo que a mí me parece oportuno y acertado del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como debe ser, pero yo creo que y con mucho entusiasmo también lo hará, muy seguramente, no tengo duda de eso, porque saben también de su necesidad tanto la Junta Central de Contadores como órgano disciplinario y la Contaduría General de la Nación como nuestra gran institución de origen constitucional. Por eso, porque además la contabilidad debe estar en permanente actualización para la puesta en vigencia, por ejemplo, en este caso, de los estándares internacionales, tanto de contabilidad, o sea, de información financiera, como los de aseguramiento, auditoría. Allí, pues, digamos que en eso lo vamos a tomar como unos conceptos que son genéricos para no entrar en, como en discusiones conceptuales de detalles, que eso habrá la oportunidad de hacerlo. Ahora Luis bien, Alonso, esa es la justificación. Luis Alonso, quería comentarle que es interesante entender que Actualícese en este momento como plataforma muy importante de conocimientos o de producción de conocimientos y de contenidos. Está llegando mucho a los administradores, a los economistas, a los abogados, además de los contadores, auditores, revisores fiscales, señor. Y a los estudiantes y a los técnicos y de tecnólogos de las áreas financieras y a los emprendedores y a los empresarios. De manera sí, que doctor Zuluaga. Yo creo que esto está justificando este programa que estamos haciendo, esta tertulia.
Es que definitivamente hoy las actualizaciones y conocimientos de los contadores públicos, de la contabilidad, no se concentra exclusivamente en el contador público, sino que tiene, como lo estamos viendo usted y yo, pues a partir de nuestra práctica y acercándonos pues con nuestros usuarios que tienen mucha cercanía además con los que adquieren o requieren tomar decisiones con información contable. Los abogados, los administradores, como usted bien lo dice, los economistas, y no solamente en ese nivel, fíjese, doctor Zuluaga, y estoy seguro que usted estará de acuerdo conmigo, es que también los técnicos, los tecnólogos, todo ese personal de apoyo está requiriendo hoy en día, sin que ese sea el centro de su conocimiento, de todas maneras sí necesario para apoyar sus labores de los conocimientos contables. Le complemento. Le complemento a mi doctor que los conocimientos que recibe el contador son tan amplios y no solamente los conocimientos y su práctica y a donde hay que llegar que precisamente le sirve a todos estos profesionales de los cuales estamos hablando sin dejar nosotros como lo hemos hecho en los 20 años de vida. Nosotros nacimos el 29 de julio del año 2000. El 29 de julio, cuando se nos ocurrió comprar el dominio, actualícese. De manera que. Con el nuevo siglo, usted. Nacimos con el nuevo siglo y ya cumplimos entonces nuestros 20 años. Claro que sí. A ver, quiero plantear también, a partir de esa justificación, doctor Zuluaga, me parece que es importante que la comunidad, los que están atentos pues a esta tertulia que llevamos a cabo, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos para ser claros? ¿Sí? El objetivo es analizar el desarrollo sustancial y procedimental de la contabilidad como objeto del conocimiento y la contaduría pública como práctica social. Entonces, eso lo queremos llevar a cabo a partir de una conversación amable, temas, planteamientos, propuestas que hagan los órganos de la profesión, por supuesto, los órganos de control y vigilancia, los órganos legislativos, los gremios, con el fin de aportar a la claridad, el mejoramiento, las reformas que sean necesarias, además de propender por la actualización del ejercicio de la profesión contable. Nuestro objetivo no es entrar en discusiones innecesarias, sino en discusiones que sean productivas, doctor Zuluaga. Es decir, de aquí siempre saldrá un planteamiento positivo. La idea es que, por lo menos si nosotros lo podemos hacer, entonces que tomemos esa decisión, que es la de conversar de manera civilizada, aun cuando no estemos de acuerdo, en hacer un planteamiento positivo sin tener que entrar a descalificar a nadie. Porque es que debemos tener la actitud de buscar más bien como puntos de encuentro, con el fin de que efectivamente hagamos un desarrollo de la contabilidad en Colombia, pero al mismo tiempo del ejercicio de la profesión. Es que fíjese, doctor Zuluaga, la profesión contable se renueva, el punto más próximo que tenemos de renovación contable es la ley 43 de 1990. Escuche bien, 1990 en junio. Y fíjese usted que en julio 5 de 1991 ya estamos ante un nuevo Estado, una nueva forma de Estado con la nueva Constitución. Entonces prácticamente que casi que de manera inmediata nuestra renovación de la profesión quedó como fuera de contexto, porque es que viene una ley que apenas se acaba de expedir y ya hay un nuevo Estado que incluso esa nueva constitución ya incluye una decisión de carácter institucional para que haya un órgano que lidere ese tema contable, porque en eso también tenemos que ser claros. El 354 dice que habrá un contador general que desarrollará la contabilidad y no la parcializa. Es decir, la concentración de lo público en el contador general se lo dio fue la ley en el Congreso. Pero yo digo que muy pronto estará el día en que eso deba concentrarse en su totalidad en la Contaduría General de la Nación. Por eso,
creo que es bien importante que nosotros empecemos pues a conversar de elementos que se relacionen propiamente con la reorganización institucional de la contabilidad. Yo no sé qué piensa usted con respecto a ese planteamiento, doctor Zuluaga, porque no lo vemos como precisado en términos de conversación. La reorganización institucional de la contabilidad. ¿Usted qué piensa de eso, doctor Zuluaga? No. En esto hay una serie de discusiones porque algunos están de acuerdo con la palabra modernización, otros reorganización, otros modificación, otro mejoramiento. Y eso tiene su fondo. Es decir, para mí el problema de que hay allí es que no hay la lectura siquiera de hacia dónde se busca que haya las que yo llamaría modificaciones a la ley 43 de 1990. Pero no solamente ahí, doctor Zuluaga, porque es que yo creo que también este es el momento de empezar a repensar la ley 1314. Eso no puede quedar por fuera. Oiga, doctor Colmenares, y dicho por usted, cuando usted dice que hay que empezar hay que volver a pensar. A repensar. A repensarla, claro. O sea, ¿usted qué fue el que lideró esa ley, la posibilidad de que se diera esta convergencia? Entonces propone y dice que también a la ley 1314 deben hacerse las modificaciones. Sí, claro. Parece, doctor Colmenares, algo extraño. Yo pensé que allí estaba la perfección de nuestro proceso contable o de información financiera. No, mire. ¿Requiere modificaciones? Yo sí creo, doctor Zuluaga, para mi fortuna y por un gesto de generosidad que nunca terminaré de agradecerle al doctor Jairo Cano en su momento, pues me delegó precisamente para que en nombre de la Contaduría General de la Nación y en representación de él, del doctor Jairo Cano, como Contador General de la Nación, acompañara estos procesos de discusión que en ese momento se estaban presentando en el Congreso de lo que luego va a ser la ley 1314. Y en ese sentido yo creo que ha transcurrido un tiempo suficiente que yo podría llamar como de un tiempo de prueba de ese nuevo modelo, porque así también, gracias a Dios y para mi fortuna, el presidente me designa como presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el primer presidente en esa nueva etapa. Y por supuesto que a partir de allí, como presidente, me corresponde liderar el proceso de poner en vigencia en la práctica esos planteamientos que se habían hecho allí en la ley 1314. Que digo yo que en un primer momento se hizo lo que había que hacer para efectos de poner en vigencia ese modelo de las normas internacionales de información financiera. Pero el hecho de no pensar en que hay necesidad de revisar lo que ha pasado desde ese momento hasta hoy, a mí me parece, doctor Zuluaga, que es desconocer el desarrollo dinámico de la economía, de la empresa, de las decisiones, de qué ha sucedido desde el año en que se expide la ley, el 2009-2010, hasta hoy, 10 años. Es mucho lo que se ha resuelto. Mire nomás en lo que estamos desde marzo. Usted estará de acuerdo conmigo cuando le digo, en algo tan sencillo, nos hace repensar el ejercicio de la docencia. ¿Cuántas veces yo me di cuenta de clases que se perdieron en las universidades porque mi colega no alcanzó a llegar, el avión lo dejó? ¿Usted no cree que si se hubiera tomado la decisión, métanse a un curso, vamos a dictar la clase desde acá porque no alcancé a viajar, como lo estamos haciendo hoy, y esa clase no se hubiera perdido? Asimismo, también en las empresas, en los negocios, en el desarrollo de los negocios. Mire que cuando el nuevo modelo que está vigente, derivado de la ley 1314, se expidió, todavía no existía el modelo de la contabilidad de las micros. Y lo que se hizo fue tomar el decreto 2649 y adecuarlo al modelo de normas internacionales de información financiera. Ya hoy hay un estándar para micros.
Entonces yo sí creo que hay que repensar esa norma también, doctor Zuluaga. Bueno, mi doctor Colmenares, usted está pensando en repensarlo, pero muchos dicen eso, hay que quitarlo. Porque es negar el desarrollo de la economía en el mundo. Son los planteamientos sobre los cuales usted va a tener que explicarnos y garantizarnos que a la gente o a los contadores nos conviene, porque son muchos los que no, llamémoslo nacionalismo, pero un poquito, no sé cómo lo podríamos llamar, pero es un nacionalismo en donde se dice que para eso hay normas en Colombia o se deben crear unas normas para el país. Entonces, critican esto, que tienen también mucho fondo y podríamos decir nombres, sin embargo, por ahora no los nombremos porque tendremos oportunidad de discutir este tema. Entonces, parece que tuvieron razón. Entonces, aquí la discusión es larga y tendida. Sí, es que yo creo que mientras haya espacio para la discusión, uno no se puede sustraer de ella, doctor Zuluaga. Digamos que, en principio, yo soy de los que cree que aquí tenemos que desprendernos de apasionamientos, incluso de ideologías, y más bien procurar ser objetivos en lo que se quiere plantear, porque de lo que sí no tengo ninguna duda es que todos los actores que están participando en este proceso tengan una buena intención. Yo no dudo de eso. Yo sé que todos los actores lo que tienen son buenos propósitos. Cada uno, por supuesto, a partir de sus ideas, ¿no? A partir de sus propias consideraciones, sus estudios. Pero a mí sí me parece que nosotros, de todas maneras, no podemos sustraernos de esa conversación y hacer los planteamientos y retomarlos de otros. En fin, de eso se trata y de eso será precisamente esta invitación que le he atendido a usted por su amabilidad. Pero tenemos que referirnos a esa reorganización institucional de la contabilidad que tiene que ver con la Contaduría General de la Nación, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Junta Central de Contadores, la Ley 1314, la Ley 43, los criterios de normalización y de regulación. Y eso por ahí va por consecuencia también, doctor Zuluaga, a la renovación de la profesión contable. Me parece muy interesante. Y debemos tener en cuenta, quiero terminar en el día de hoy, indicando que esta tertulia, tenemos muchos acuerdos. Tenemos que llegar a unos acuerdos de cómo vamos a manejarla, en este caso, usted y yo, y las personas que adicionalmente llamemos a que intervengan. Repetimos, y para finalizar, en esta tertulia no va a haber nada de política, ninguna frase agresiva. Tener en cuenta que nuestros usuarios son los contadores públicos como foco de Actualícese. No nos interesa crear resquemores ni malestares. No vamos a criticar a las firmas consultoras internacionales, pero por este motivo, doctor Colmenares, y aquí finalizo por el día de hoy, no debemos dejar de hacer críticas y propuestas novedosas e innovadoras. Buscaremos colocarnos en posiciones neutras y nada de extremos. Muchas gracias, doctor Colmenares, por su intervención en el día de hoy y continuaremos con los temas precisamente que nos hemos propuesto en las próximas tertulias. Hay que hablar de la profesión, de la formación académica y yo doy fe de eso en el sentido en que nos hemos propuesto sobre la base de un pacto de no agresión. Nunca descalificar a nadie. Este no será ese espacio. Esta no será la gallera que muchos quizás podrán tener o quieren tener. No, nosotros vamos siempre con un criterio de actitud positiva, aun cuando eso no nos impida de todas formas expresar nuestros criterios, pero no con carácter pendenciero. No para agredir a nadie. Eso no saldrá de aquí
y así nos hemos comprometido. Yo le agradezco mucho su amabilidad, sus consideraciones. Créame que hago todo el esfuerzo necesario por corresponder su aprecio, su afecto que siempre he sentido, la compañía que me ha dado a partir pues de todas las circunstancias en las que ha estado mi familia, pero que yo siempre he tenido de usted la palabra oportuna, el afecto sincero, y eso a su vez a mí me ha dado también parte de la fortaleza que me ha ayudado para seguir adelante. Le agradezco mucho su amabilidad, doctor Zuluaga. Bueno, gracias, doctor Colmenares, y que Dios nos bendiga. Así será, señor. Amén.